Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, got one life to live, don't let it go. Yo solo quería enseñaros el escape, en serio. Yo solo quería enseñaros el escape. No tengo la culpa de que, no sé, no me acordaba que tenía el mod de destrucción activado y ha pasado esto, ¿vale? O sea, muy buenas, biches, y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V. Un vídeo de investigación, de curiosidades, de probar cosas. Una cosa que nunca había probado antes en este juego. Y eso que en este juego he probado casi de todo. El caso es que hoy vamos a hablar sobre las alarmas en los coches. Sí, las alarmas. Este sistema de seguridad que llevan algunos coches en el juego, pero no todos, sino algunos, de forma más o menos aleatoria, o eso es lo que he podido comprobar según he grabado este vídeo. Y después de limpiar este Evo 9, vamos a empezar con el vídeo y os voy a contar un poco lo que vamos a probar y cómo lo vamos a hacer. Básicamente lo que quiero probar con este vídeo es si con el sonido del escape, con las llamas que echan los coches en este juego, podemos hacer saltar las alarmas de los coches del juego, los que están aparcados por la calle. Todo esto se me ocurrió viendo vídeos de quedadas americanas, japonesas, donde la gente aceleraba los parkings y muchas alarmas saltaban, y dije, ¿pasará esto en GTA V? Bueno, lo primero que vais a notar en este vídeo es que el sonido del escape está cambiado, pero esto no afecta a la configuración del juego, simplemente es un sonido que he metido yo aparte para mejorar ese sonido y que sea más real, y también el sonido de la válvula de descarga, que suena ahora un poco mejor, aunque los Evo no suelen sonar así, suelen sonar más los Supra de esta manera. Pero bueno, ahí estáis viendo la línea, cómo está muy bien hecha, eso quizás hablamos en otro vídeo, las líneas de escape en los coches. Y aquí ya podéis escuchar un poco el sonido, cómo es más real que el que viene por defecto en el juego. Voy a coger este Evo, me voy a poner cerca de diferentes coches, en diferentes estacionamientos, en parkings, como se supone que suenan más en los parkings. No sé si eso afectará al juego o simplemente es demasiado ya realista para que funcione así este juego. También pasaré cerca de coches por la calle muy rápido, a ver si con el sonido del motor o el sonido del escape salta la alarma. También probaremos a darles golpes para ver si simplemente es que no funciona de esta manera y es un mito que descartamos. Pero va a ser eso, hacer ruido con el coche, con el escape, al lado de coches que supuestamente tienen alarma. Luego comprobaré que tienen alarma efectivamente, pues dándoles un golpe con la mano. Bueno, pues llegamos a este parking, un parking que está en medio de la ciudad donde hay coches aparcados. Y como os decía antes, las alarmas llevan bastante tiempo en esta saga, aunque no hay mucha información. He estado intentando buscar y recopilando la más información posible, pero desafortunadamente hay muy poca. Por cierto, esto que aparcan en la zona de minusválidos, no sé si tiene algo que ver con que la persona sea minusválida o es aleatorio, o si viene la policía y le ve, le detienen, o no sé, cosas que me fijo, pequeños detalles del juego, ¿no? Pues eso, hay bastante poca información sobre las alarmas en los juegos. Es un poco como de manera aleatoria, hay coches que las llevan y coches que no. Más o menos suelen ser los coches más modernos y así un poco más caros los que lleva las alarmas, y sobre todo muchos 4x4 o SUV. He visto un montón de coches de estas características con alarmas. Y bueno, hay diferentes claxon, las alarmas suenan de diferentes maneras dependiendo del coche, suelen encenderse todas las luces, empiezan a parpadear, y si nos ve la policía cerca pueden venir a detenernos, y lo comprobaremos un poco más adelante del vídeo. La verdad, no sé cómo se me ocurren estas ideas. Estaba yo en la cama y dije, wow, estaba viendo el vídeo ese que os decía antes de un coche pasando en un parking y saltó la alarma del coche, porque hay alarmas de diferentes tipos, ¿no? Están las alarmas volumétricas, las que detectan movimiento en el interior, las que detectan golpes fuera, pero también están las alarmas de sonidos fuertes, ¿no? Como cuando tiran un petardo o algo por el estilo, que saltan las alarmas de los coches, por ejemplo, en las fiestas y demás. Entonces quería comprobar eso con este Evo y esas llamaradas que echa, y me puse cerca de este coche que supuestamente llevaría alarma, a ver si saltaba de alguna manera. Y sí, llevo el mod este de destrucción, así que notaréis que en el vídeo hay veces que destruyo los coches de manera muy fácil y demasiado brutal, pero es que para desactivar este mod es casi imposible porque los archivos ya están sustituidos y no se pueden eliminar. Pero
Pero bueno, os dejo un poco con el sonido del Evo intentando saltar las alarmas de los coches en GTA V. Como veis, me acercaba lo más posible para que hiciera el máximo ruido posible. Intenté hacer rueda, me puse el claxon del camión, aceleré cerca de estos coches, pero realmente no ocurría nada. Si os digo la verdad, no tenía ni idea si iba a pasar o no, porque en GTA V hay tantos detalles que muchas veces nos saltamos, como por ejemplo el simple hecho de que un coche aparque en la zona de minusválidos. No sé si tiene algún tipo de programación de que aparquen ahí, o es aleatorio, o quizás es alguna manera, yo que sé, de darnos a entender de que esa persona es minusválida real, o que si la policía ve ese coche va a ir a por ellos. Hay mil detalles que muchos de vosotros seguramente no conozcáis y que están en el juego. También, aparte de ese parking, me vine a otro a comprobar más coches, y aquí estaba en un 4x4, que es de los que suelen llevar alarmas, porque casi todos los de este modelo que vi y toque pues llevan alarmas. Y diréis: Marcos, ¿cómo sabes que llevan alarmas? Muy fácil, con tocarlo con el coche salta la alarma, o sea, con el ruido, ¿no? El ruido del escape parece que no funciona, pero en cuanto tocas con el coche un poquito, o si le golpeas o algo por el estilo, pues parece ser que la alarma salta. Pero no me di por vencido y continué probándolo en más coches por si por casualidad funcionaba. Según la información así que he podido encontrar, las alarmas suelen durar como unos 15 segundos y hay veces que se bloquea el coche y no puedes usarlo. Yo, casi todas las alarmas que me han saltado, me he metido dentro del coche y realmente he podido conducirle, y además la alarma pues se apagaba a los 10 segundos por el estilo, o sea, duraba bastante poco. Eso sí, había algunos coches como que tardaba más, no sé por qué, pero sí que es verdad, en algunos tardaba más que otros. Y bueno, como os decía antes, el sonido no es igual en todos los coches. Bueno, la siguiente cosa que hice fue venirme a un parking subterráneo de la ciudad, porque ya sabéis que en GTA V y bueno, en casi todos los GTAs, cuando te metes en un túnel o en algún sitio así cerrado, el sonido cambia y se vuelve como más fuerte. Entonces, no sé, mi lógica pensó que si me metía en un túnel o una especie de parking subterráneo, igual el escape iba a sonar más, como si fuera una explosión, y el juego iba a detectar pues eso, que había una explosión cerca y podía saltar las alarmas, porque yo recuerdo en mi mente que a veces lanzaba RPGs por ahí cerca de coches y las alarmas saltaban. No sé si es por eso o por algo que vamos a comprobar un poco más adelante, y quizás es la teoría principal y la única que vale en esta pregunta de cuándo saltan las alarmas realmente en el juego. También me puse a hacer rueda, me puse con el claxon del camión, como os decía antes, a hacer el máximo ruido posible, y fijaros cuando salta la alarma. ¿Os dais cuenta? No ha saltado por el sonido, ha saltado por el toque, por el impacto. Por tocarlo un poco levemente es cuando salta la alarma. Entonces, ¿las alarmas de este juego funcionan con el sonido o solo con el movimiento? Solo con el toque. La verdad que ya estaba un poco desesperado. Llevaba como casi toda la mañana probando en diferentes coches y nada de nada. En todos los que había probado solo funcionaba si tocaba el coche. No funcionaba con mi escape. Tanto escape para nada. Pero bueno, no me di por vencido y me vine a la calle más rica del juego, esta que se supone que está en Hollywood, ¿no? Donde los coches estos muy ricos, y me vine a intentar pasar cerca de coches y que petardeara el escape pues cuando pasara cerca de ellos. Sí que es verdad que casi todos los coches que están por esta zona suelen llevar todos alarmas, y como veis, cuando pasaba cerca pues se tiraba el freno a mano para que el coche petardeara e hiciera ruido, pero nada de nada. O sea, lo probé en bastantes coches, el escape sonaba bastante, pero no se encendían las alarmas. Hubiera sido un puntazo, que hubiera funcionado esto y que saltaran las alarmas con el escape. No hay ningún mod, pero no lo he buscado, aunque no creo que nadie haya hecho un mod de este tipo, porque son detalles pequeñitos, pero yo qué sé, hubiera sido bastante curioso. Sí, sí. Bueno, otra pregunta que seguro os hacéis muchos es si la policía viene a por ti si explotas el escape en su cara. Pues efectivamente, la policía, si ve que estás saliendo fuego de tu escape, te pide la homologación y sí, te empieza a disparar, ¿vale? O sea, te ponen una estrella y a continuación te ponen dos, o sea que la policía te persigue si haces backfire, ¿no? Como se dice en inglés, llamas por detrás. Y también otra curiosidad es que si estamos al lado de un coche que lleva alarma, llamamos a la policía
y damos un toquecito al coche, porque con el fuego ya habéis visto que está casi 100% comprobado que no funciona, pues la policía vendrá. Sí, la policía tiene ese coche tan raro que parece sacado de Mad Max por los mods, ¿vale? Estoy jugando con los mods y es una carpeta de GTA V que tengo mods de hace 1000 millones de años, entonces están todos un poco mezclados, y efectivamente saltó la alarma, se destruyó el coche y vino la policía por mí. Y ya para acabar, quise comprobar la última de las teorías, y es saber si con las explosiones, con el sonido fuerte, las alarmas pueden saltar, porque digo, igual con el sonido del escape no reconocen las alarmas que está sonando algo, porque es un sonido, yo que sé, del escape, pero igual con C4 pueden saltar las alarmas. Pues como veis, ahí tiré bastante C4 dentro de esta especie de parking dentro de un subterráneo, y no pasó nada hasta que de repente... Vale, ¿por qué han saltado las alarmas? Os preguntaréis. Os voy a explicar un poco la sencilla razón que os decía antes, y es que las alarmas en este juego no funcionan con sonido, funcionan con movimiento. ¿Por qué lo sé? Porque cuando tiré los C4 estaban tan cerca los coches que la propia onda expansiva movió los coches, y al mover los coches es cuando las alarmas saltan. Como podéis comprobar ahí, el coche se mueve un poco y fue ese movimiento el que provocó que la alarma saltara y empezara a sonar el coche. Entonces podemos concluir que los escapes de los coches en este juego no hacen saltar las alarmas. Hubiera molado, hubiera sido un detalle muy bueno, pero Rockstar no ha pensado en esto. Pero quizás un mod futuro pueda lograr esta cosa. Así que como empezamos el vídeo lavando el coche, lo terminamos de noche y lavando otra vez el coche. Vaya rimas, o sea, no lo quería hacer aposta, son rimas que me salen. Y nada, me apetecía subir este vídeo de pequeños detalles de GTA V. Hay bastantes más. Si queréis que suba más de este tipo de cosas, pues ponerlo en los comentarios, dejar un like, seguirme en Twitter e Instagram para estar informados de todo. Y bueno, podéis poner vuestras curiosidades o vuestros pequeños detalles que habéis averiguado por vosotros mismos. Y también os recomiendo pues que lo probéis vosotros, a ver si por casualidad a vosotros os funciona. Aunque ya os digo yo que lo he probado bastantes veces y en diferentes coches, de diferentes maneras. He hecho bastantes tests y no ha funcionado, pero bueno, quién sabe. Un saludo y nos vemos en la próxima. Bye.